Muy bien, gracias. Gracias. ¿Puedes saludar? Bueno, muy bien. Me perdí, porque con esta fotocopia, a ver. Bueno. No, yo las desordené. Bueno, lo que está bastante bien resuelto es la dificultad máxima de este estudio es que justamente estamos trabajando con muchas voces, mucha polifonía, evidentemente, y un gran tejido de acordes. Y el equilibrio es difícil de lograr. Eso está bastante bien. Vamos a ver cómo podemos mejorarlo. Lo que me gustaría es que el carácter general del estudio fuese todavía más apasionado, justamente como está indicado, ¿no? Hay momentos en los que en la conducción de la frase te vas un poco, te perdés. Es decir, no sigo todas las líneas de esa trama polifónica tan intrincada que tiene desde el principio hasta el final. Y vamos a ver cómo podemos trabajarlo, cómo podemos resolver eso. Empezá de nuevo, por favor. Compás, cuando tenés el sol bemol, entiendo lo que querés hacer, pero es como que debilitas la línea melódica, ¿no? Dale relieve a ese sol bemol. Y esto que sea bien denso, apretado. ¿Sí? El pulgar de la izquierda. No tan fuerte como la derecha, pero que participe, que cante. Esos tres acordes que tienen la rayita, ¿no? Que cada uno... No, que cada uno tenga su entrega, que reciba su alimento. Está dura la muñeca. Suelta la muñeca. No, es que hay un tope en la tecla y uno no puede ir contra eso porque se produce esto. Tiene que ser siempre elástico, suelto acá en el centro de la muñeca, o mejor dicho, en el centro de la palma, ¿no? Para que no sea, esto no se debe producir, porque el sonido es desagradable y no, ajá, eso, entonces, no, porque es como hacer esto. Thank you.
al mismo tiempo, esto es armonía y esto es melodía. Entonces, dale un relieve especial, muy especial al quinto dedo. El quinto dedo es el que acá tiene la tarea más ardua, por ser el dedo más débil de la mano. Entonces, justamente se trata de... Es como si en tu mano hubiese una línea divisoria, imaginaria. Están los acordes y está el quinto dedo, que debe sobresalir. Ajá. Ahora la producción sonora ya es de calidad. Entonces, es eso lo que tenés que conservar en el oído cuando lo trabajes. Eso es lo que tenés que buscar. Eso es lo que hay que buscar. ¿Sí? ¿Otra vez, desde el principio? Me faltó algo en las primeras corcheas. Mi... Bien. ¿Sabes qué? Mucho mejor. Esta figura es como un estremecimiento interno, ¿no? Tiene que ser muy vibrante. Lo haces un poco demasiado parejo a mi gusto. Debido a la gran cantidad de notas que tiene, ya de por sí te indica que... Seguí. Un poco más alta la muñeca. Porque eso facilita. Me tiende a no salir el pulgar. Sí. La rotación se facilita con la muñeca un poco más alta. ¿Sí? Sin levantar el hombro, ¿no? Como una especie de vibrato. Si las pensás una por una, es ahí donde la mano tiende a trabarse. Es un gesto único. Apasionado. Muy bien, destacás bien la mano izquierda, pero no pierdas la derecha, ¿no? Thank you.
te quería decir algo acá. Do bemol, después cambia. Aquí tenés que buscar un color muy especial. Porque tiene que tener un desarrollo enorme. No, tenés que escuchar. Acá tenemos re bemol, do, la, fa, do natural y do bemol. Que el bajo sea tu guía. Esa corchea, la última del compás, es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque es la que produce el desarrollo. Hacelo después que está escrito, no antes. Lleno el sonido. No, esto es un solo gesto. Tu mano entra en la primera, es decir, en la octava, y sale en la segunda. Despegate del teclado. Es un portamento, tari, y ya vas hacia la segunda, pero la acción empieza en la primera. Yaran. No temas en darle al acorde, a pesar de que es una nota chiquitita, una pochatura. No temas en darle su alimento, porque si no suena. No, el acorde. Sí. Y acá, vengamos de antes. Sol, do, fa, do, ta. Ese. Mi B cuadro, ¿no? Porque. Es la misma nota que hemos tocado antes. Sí, el Mi B4 ya está acá. Es la misma nota. Ah, no, perdón. Me equivoqué yo. No, estaba bien, perdón. Seguido, la nota larga. Hasta el final. Thank you.
El fortísimo al que hemos llegado. Es realmente el primer momento de gran expansión, ¿no? Interpretarlo como tal, ¿no? Con más generosidad. Perdón, la voz inferior también, ¿eh? Esa A2. El sí. Es muy importante que, como lo dije en algún momento antes, cuando hay un diminuendo, no haya una caída en la tensión, ¿no? Que no se decolore el sonido, ¿no? Porque estas dos notas son ligadas. Hasta el final, que cante hasta el final. Que acá tenés que reorganizar tu rubato, ¿eh? Porque lo que sucede es que pasa algo como esto. Pensemos en la línea grande, ¿no? No en una frase corta de dos compases, ¿sí? Y que el rubato sea tan orgánico, tan natural, que ni siquiera prácticamente se note. Si voy llevando el tempo, no tiene que haber una aceleración así intempestiva de golpe, ¿no? Las tres del tresillo. ¿Eh? Cada una. No, que tienen que hablar. Como que si quisieras ponerle una sílaba a cada una. Re, mi, re, fa. Falta el sí. Me falta el pulgar, la primera. Pensala antes. Eso, después es demasiado tarde.
Sol. Do. Bien. Ahora podés moverlo. Sí, no te olvides de la izquierda. De los pulgares, quiero decir, ¿no? Venimos de antes. Sí. Tomás, ahora tenés que ser consciente de una cosa importante. En el manejo de la polifonía, cuando aparece la voz del pulgar de la izquierda, la derecha pierde interés. Eso es lo que debemos evitar. La derecha también, expresiva. Ah. Es decir, que si tenemos presente que la belleza de una voz que aparece en la mano izquierda, en cualquier registro del piano, no es una belleza aislada, sino que es algo que tiene relación con todo, con el todo, con el conjunto. Entonces, ahora sí empiezo a entender. Si no, es como que hay una voz que prevalece y las otras que se ahogan o que se pierden en el medio. Eso es lo que debemos evitar. No cortes ahora. Bien, mucho mejor. La mano derecha tiene una nota interna, una tercera, que se oiga. Thank you.
que sobresalga el pulgar de la izquierda, junto con el quinto dedo de la derecha. Otra vez esta página, otra vez, porque tiene que haber un auténtico desarrollo emotivo. Fa, do, la, ti, ra, ra, ti, ra, 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 ri, ti, ta, ta, re, ya, ra, ra. Hay que ser desesperado, ¿no? Ti, ra, ri, ru. Acá. Baja un poco. No, es un la. Equilibra el bajo en relación a tirara, tirara, tirara. Está demasiado fuerte el bajo en relación a lo que estás haciendo en la derecha. ¿Y los acordes? Que no sea borroso. Mira, se trata, estás repitiendo el mismo acorde, ¿sí? Se trata de sentir debajo de tu mano el recorrido. Ya pa 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 pa. Y un poco más la nota superior ahora. Sí. Del acorde. Sí. El quinto. Soltá la muñeca. Podés agrandar más, así, más explosivo ese. Y que se oiga. En la mano izquierda tenemos dos planos sonoros, ¿no? Y
eso es. Cuidado, en cada una. Fa, re, si. Hacer acá es un estudio preliminar o previo de, por un lado, de los planos sonoros de la mano izquierda y después que los acordes de la mano derecha es una línea ininterrumpida. En ningún caso, independientemente de cómo se interprete, la línea de acordes debe ser borrosa. ¿Eh? Es lo que sostiene todo el edificio sonoro. Entonces, eso requiere que en la muñeca haya un impulso en cada uno, un impulso elástico que te lleve al siguiente, ¿no? Porque yo lo que veo es que haces un poco esto, mira. Ah, ahora sí. Mucho mejor. Por eso es que, antes de tocar cada acorde, verificar que la muñeca no se cerró. Así. Tiene que permanecer en estado de alerta, de suspensión. Porque si no, se produce un sonido que no es de calidad. Eso estaba mucho mejor. Entonces, después vas a juntar las manos. Tenés que hacer ese estudio previo. Yo tocaría estas dos con el pulgar. La primera del trino tiene un acento, ¿no? Ahí en cada una. Desde acá. Para que te salga sin esfuerzo. Los canales tienen que estar abiertos, ¿sí? Sí. Pulgar, sí. Y suena naturalmente. Yo en general me las arreglo como para usar el pulgar la mayor parte del tiempo en estas notas. Que si, es decir, el problema del pulgar es que si se entra de manera vertical en el teclado, el sonido puede ser desagradable. Y de otra forma no puede quizás no tener la suficiente amplitud sonora. Pero si hago esto, si hay elasticidad acá,
No hay ningún problema. Y el sonido es pleno. Entonces, vamos a retomar de esta explosión de acá. Necesito mucha nota superior. Y acá baja un poco. Porque lo que dice es molto marcato, pero no es un fortísimo, porque si no, no te alcanza el piano. Al estudiarlo tiene que ser realmente la no solo la calidad de sonido va a depender de lo que estábamos diciendo del aspecto físico o técnico o como quieras llamarle y también de la necesidad del oído de seguir la línea superior, ¿no? Porque si no tenemos acordes compactos y no hay aire y entonces parece que falta, y no es que falte sonido, sino que lo que falta es el relieve a la voz superior, que es indispensable. Y acá lo venías manejando bien, pero acá lo perdés. Sí, pero ahí abrite. Ese es el clímax de todo el estudio. Es el clímax de todo el estudio. Es el único lugar, si no me equivoco, donde hay tres fuertes. Encadenamiento de acordes que merece que le prestemos atención. Y es este. Y que sigue. Claro, que se oiga, ¿no? Y eso va a determinar que la sonoridad de las octavas que le siguen a cada acorde sea un poco menor, porque si no me tapa el acorde. Bien, ahora que la derecha no se contagie de la izquierda, porque la izquierda tiene dos planos sonoros bien diferenciados, ¿no? Pero no así la derecha. En la que cada corchea es parte integrante de la frase, de la melodía. Ah,
Ahora sí. Agranda más ahí. Mira, yo te voy a dar un consejo. Es algo que no... No se puede explicar, pero tenemos... Este compás tiene que ser bastante amplio. Porque después de semejante sonoridad, el diminuendo que pide el autor necesita tiempo, ¿no? Que sea amplio. Bien, muy bien. Ahora, no, a lo que voy es que las diferencias rítmicas que están escritas no tienen que ser tan subrayadas. Eso es como un rubato escrito, ¿no? Es decir, lo que tenés que hacer es limar la cuadratura rítmica. Cuando empiezan las notas, las que son de grupos de cuatro, ya tiene que ser menos sonoro, se va apagando un poco. Y después hay un compás decreyendo cuando... Esto es bastante difícil porque... El mi... Que permanezca en el oído. ¿Qué pasó con el si bemol? El color depende de la voz inferior. Creo que más lejano.
lejano, ¿no? Porque el acorde es este. Pero al si bemol también, dale. Entiendo, sí. Sí, sí. Las dos. Mi, sí. Y faltó el sol bemol. ¿Sol bemol? Bien, gracias.